fuente de inspiración primera siempre son los clásicos de los años 50 como y 60, como Balenciaga, Christian Dior, eso siempre lo miro, lo veo. Tengo una especie de Biblia que es un libro de Vogue antiguo que tiene miles de fotografías desde los años 20 hasta los años 70, pero lo que más me gusta son los 50 y los 60. Pues voy a presentar un pequeño chip de mis colecciones, una de fiesta para jovencita, que toda está hecha en colores blanco y negro, un poquito también toque de madrina y luego también un chip para novias. Para mí las novias siempre son ellas mismas, o sea, a mí lo que me inspira es cada niña. Pero pienso que las novias de este año van a ser muy románticas, muy con vestidos cómodos, ligeros, que se puedan mover, que puedan bailar hasta las mil y disfrutar de su día. Las novias de hoy tienen muchísima información. Saben casi todas muy bien lo que quieren o tienen una idea muy clara del estilo que quieren llevar. Antes traía la idea a su madre y hacían lo que su madre decía. Hace 10 años quizá no tanto, pero sí, tiene muchísima influencia las madres y las novias pues se dejaban llevar.